atleta diría, una parte de correr es lo que llevas dentro y el resto es estar en buena forma. En esta ronda tendrán que crear 3 cupcakes que capturen el espíritu de la Maratón de Los Ángeles tanto en sabor como en presentación. Este desafío es 50% sabor y 50% presentación. Tienen 75 minutos. Feliz por cómo salió todo. Salimos de la primera ronda con la vara realmente en alto, así que tendremos que lucirnos en la segunda ronda. Hagamos toda la carrera, todo el viaje. De acuerdo. Comencemos con lo que comerían al desayuno. El primer cupcake será uno de banana relleno con ganache de chocolate amargo y avellana con mousse de mantequilla de maní. Y también tendrá un número de maratón. Esto debe saber a mantequilla de maní. Mucho sabor a mantequilla de maní. Y luego pensemos en lo que comen en medio de la carrera. Algo dulce, refrescante, ¿sandía? El segundo cupcake será un cupcake de sandía con crema de lima, cubierto con un marcador de millas de fondant que diga milla 13. Para representar que ya están en la mitad de la carrera. Y luego, ¿qué tal? ¿En la meta? Sí, llegando a la meta. Bien. Bebo agua de coco cuando termino una carrera. El tercer cupcake será uno de chocolate amargo con crema de mantequilla de coco. 2 palmeras dibujadas con chocolate y una medalla de fondant que tenga las letras LA. Nos arriesgaremos, pero el riesgo te ayuda a ganar, así que adelante. De acuerdo. Muy bien. Pasamos a la segunda ronda. Muy bien. Veamos. Sobrevivimos a la primera ronda. Ahora hay que hacer 3 cupcakes. Y sé que lo haremos. Daremos la pelea. Bananas. Usemos bananas. Tal vez banana Foster. La banana es una gran fruta para corredores. Haremos un cupcake de banana Foster. Tendrá un relleno de caramelo y cobertura de crema de azúcar morena y una galleta de azúcar cubierta con chocolate blanco en forma de estrella encima. Hagamos la celebración de cuando la carrera termina. Champaña, cupcakes de champaña. El segundo cupcake será uno de champaña rosa. Con fresas, relleno de ganache de chocolate y crema de mantequilla de champaña rosa y burbujas de azúcar caramelizada. Hagamos un red velvet, pero me da miedo. Sé que Florian destroza los red velvet. ¿Quieres arriesgarte? Quiero hacerlo. Como el mío es diferente, haremos un red velvet. El tercer cupcake será un red velvet con pastel de queso con chips de chocolate dentro, cobertura de queso crema y un corazón de chocolate amargo. Muy bien, Sara, hagámoslo. Tiemblo como gelatina. ¿Por qué? Tranquila, lo vamos a lograr. No sé, pero esto es una locura. El primer cupcake será uno de espresso y especias. Tendrá una cobertura de espresso y canela con una barra de chocolate y luego granos de café bañados en chocolate. El segundo cupcake será uno de naranja con crema de albaricoque, cobertura de queso crema y para decorar voy a imitar el logo de la maratón, hecho con chocolate blanco. El tercero será un cupcake de dulce de chocolate con ganache de cerveza y cobertura de chocolate y cerveza, terminando con una medalla de oro y un pretzel bañado en chocolate como decoración. Haz la mezcla de chocolate y cerveza. Bien. Y yo haré la mezcla de naranja. Wow. ¡Vamos, Justin! Pasteleras, tenían que hacer 3 cupcakes con sabor y aspecto que reflejarán la esencia de la Maratón de Los Ángeles. Veamos qué tal. Robin, ¿qué preparaste? A la derecha tienen un red velvet con pastel de queso con chispas de chocolate. Tiene pastel de queso con chispas de chocolate horneado dentro, cobertura de queso crema y un corazón de chocolate amargo. El del centro es banana Foster. Tiene bananas y mucho ron. Está relleno con caramelo y cubierto con crema de azúcar morena y una galleta de azúcar con forma de estrella. Luego tenemos el cupcake de champaña. Tiene mucha champaña con la que remojamos las fresas y mezclamos todo. Tiene ganache de chocolate y está cubierto con crema de mantequilla de champaña rosa y burbujas caramelizadas de azúcar con champaña. Obviamente este es un hermoso plato de cupcakes, pero esto más bien representa un matrimonio o algo distinto a una maratón de corredores. Tus cupcakes son buenos, pero se aplastaron por el peso de toneladas de cobertura demasiado dulce. Tu ganache de chocolate era suave, sedoso y eso me gustó. Me gusta tu idea de mezclar pastel de queso con red velvet. Por desgracia, cuando saqué el molde, me quedé solo con medio cupcake. Y de hecho, si lo observas de cerca, tu forma azucarada se hundió en el fondo y se adhirió al papel y se llevó la mitad de tu cupcake. Tu problema aquí no es el pastel de queso, son las chispas. Rod, muy bueno, pero no alcanza para llegar a la meta. Gracias, jueces. Hola, Rebeca. Hola. Tienes 3 cupcakes en el plato. Háblanos de ellos. A la derecha tienen un cupcake de banana con cobertura de mantequilla de maní y un número de la Maratón de Los Ángeles. En el centro tienen un cupcake de sandía con crema de mantequilla de lima y debería tener una marca de milla encima. Y a la izquierda tienen un cupcake de chocolate con crema de mantequilla de coco y una medalla de oro. En términos de decoración, no hay mucho que decir aquí. Las maratones son sobreponer a prueba la resistencia humana y debo decir
que necesitaste resistir para hacer esos cupcakes hoy. Tengo un problema con cada uno de los cupcakes en el plato. Creo que no me referiré a la decoración. No debería porque no existe una. Este cupcake es... Wow. El plato en sí probablemente habría tenido mejor sabor. Creo que es muy poco para una maratón. Gracias, jueces. Hola, Lori. Ahora es tu turno. El primer cupcake es uno de espresso y especias. Tiene una cobertura de canela mezclada con grano molido de espresso, decorado con unas alas. El segundo cupcake es uno de naranja de Los Ángeles. Es un cupcake de naranja con cobertura de queso crema y tiene crema de albaricoques dentro. Y luego un logo de Los Ángeles para decorar. El tercero es un cupcake de dulce de chocolate. Tiene salsa de cerveza y chocolate y también cobertura de chocolate y cerveza. Lo decoramos con una medalla de oro y un pretzel salado cubierto con chocolate. Creo que en cuanto a decoración, para mí está perfecto. Y la maratón de Los Ángeles con el logo de chocolate está bien representada. Hablando de los cupcakes, tengo una pregunta para ti. El relleno de albaricoque es muy denso y muy grasoso. Dime, ¿tú lo preparaste? Es albaricoque fresco con mantequilla. Y mantequilla, por eso quedó así. ¿Por qué no usaste solo albaricoque y azúcar? Como si fuera una conserva. Creo que esto no resulta. Sin embargo, el cupcake de chocolate lo hiciste a la perfección. En cuanto a decoración, absolutamente diste en el blanco. Tu barra de chocolate moldeada era muy rica y original y hace homenaje a los corredores. Y en cuanto a los cupcakes, mi favorito sin duda es el de chocolate, canela y espresso. Esa mezcla de sabores te llevaría a la línea de la meta. Gracias. Pasteleras, el segundo desafío fue hornear 3 cupcakes con sabores y presentaciones dignas de la Maratón de Los Ángeles y los impresionantes atletas que las corren. Rebeca, terminar es ganar, y ganar es terminar. Pero tú no hiciste eso. Quedas fuera de Cupcake Wars. Estoy muy decepcionada de mí por no llegar a la tercera ronda. No supe dar todo lo que tenía.